Palabra de Mujer, un programa por y para las mujeres. El día de hoy tenemos como invitada especial a Colocha Estrada Silva. Ella es terapeuta y artista marcial, activista y feminista. Ella viene desde El Salvador y hoy nos va a acompañar en el programa para hablarnos sobre eh, el tema de la autodefensa con enfoque de género. Muchas gracias por invitarme. Gracias. gracias a vos por estar acá. Bueno, Colocha, contanos qué es esto de la autodefensa. Bueno, la autodefensa para ponerlo en perspectiva, digamos, y viendo como una, una eh, imagen más amplia de lo que realmente, eh, del concepto que se maneja, digamos, afuera, eh, la autodefensa es la capacidad de reconocer cómo nos movemos en todos los espacios de nuestra vida. Eso significa eh, el espacio territorial el físico en el trabajo en las parejas en la familia el emocional eh, todos estos espacios que realmente eh, es pues lo que nos lo que nos define ¿no? entonces eh, la autodefensa está de esta manera si lo vemos desde ahí la autodefensa podemos decir que está completamente relacionada con la autoestima con el autocontrol con el autoconocimiento eh, entonces, porque si yo tengo autoestima, verdad, si yo me conozco, si yo me puedo controlar en ciertas situaciones, entonces yo sé qué, qué es lo que puedo manejar. y eso va a permitir que yo me, me desenvuelva mejor eh, en, en todos los aspectos de mi vida. ¿verdad? y adentro de la autodefensa se encuentra la defensa personal, que sería la técnica de arte marcial, la técnica física para Aprender a, a, a defender nuestro cuerpo, ¿verdad? Como claro, territorio. Claro. ¿Y cómo es que vos te acercaste a esto de la autodefensa? ¿Cómo fue que, que iniciaste? Mira, pues bueno, eh, en realidad fue así sin, sin buscarlo mucho, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo estaba haciendo un proceso de sanación, un proceso personal. Eh, y, y estaba tratando, estaba trabajando el tema de los abusos. Uh -huh. Mientras eh, estaba haciendo este trabajo, eh, conocí a una chica que estaba haciendo eh, talleres de autodefensa eh, por, por la región de México. Ella, ella y yo nos conocimos uh -huh. en Guatemala. Eh, luego se quedó en mi casa unos días en El Salvador, fuimos a entrenar juntas, yo fui a sus talleres y para mí reconocer la autodefensa como herramienta básica dentro de este proceso de sanación uh -huh. fue clave, fue como abrir los ojos a, 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 un, a un mundo diferente, ¿verdad? Claro, donde, por supuesto. Donde podía como sentir mi... mi mi sanación, digamos, el, el, el desarrollo y el, y, el, y el proceso que estaba lle llevando, no solo emocional, sino también físico, claro. ¿verdad? Como sentirme más, más fuerte, más ágil, menos rígida, claro, ¿verdad? Claro. Y, 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 con, y con herramientas para poder defenderme, ¿verdad? Claro. Así es como llegué a, a, a la autodefensa. <laughs> no, lo, no fue planeado, ¿verdad? No, no crecí uh -huh. pensando, bueno, uh -huh. voy a, a hacer. Eh, talleres de autodefensa cuando crezca. <laughs> no, pero de ahí fue como te, te sí, fuiste acercando. Pero sí, como, 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 como llegué como a la autodefensa. Como llegaste a eso, uh -huh. ok, bien. Entonces, ¿cómo es que surge esta propuesta de, de hacer los talleres de, de autodefensa? ¿Qué fue uh -huh. lo que, digamos, cuáles fueron los motivos que te impulsaron, verdad? Porque te acercaste a esto, ¿verdad? En tu proceso de sanación, pero qué te impulsó a, a ya llevarlos al, al ámbito de los talleres, ¿verdad? Y compartir Ajá. este conocimiento con otras personas, o con otras, con otras chicas, perdón. Sí, eh, bueno, este sí es un, un, un tema también bastante inesperado, ¿verdad? Ajá. Yo estaba, un día ya estaba entrenando, ¿verdad? Cuando yo estaba en medio de este proceso, a mí, yo recuerdo que mi terapeuta me dijo, eh, necesitas hacer una actividad física en la que puedas golpear, para sacar como la rabia, ¿sabes? Uh -huh. En la que puedas sudar mucho y gritar. Entonces, yo directamente me fui a, a entrenar. <laughs> a entrenar artes marciales, ¿verdad? Uh -huh. No había de otra. Uh -huh. eh, cuando conocí la autodefensa, entonces ya me comprometí un poco más con el arte marcial. Entonces, eh, un día... yo conocí a estas chicas que eran eh, vendedoras. Uh -huh. vendedoras de digamos de la calle verdad las que venden frutas verduras cualquier cosa uh -huh. y eh, estas chicas yo tenía casi toda la vida de conocerlas de verlas sabía dónde estaban era yo era su clienta un día eh, la vi no, no era la primera vez pero un día a una de ellas es yo le vi eh, la, la, la Parte física, ¿sabes? Sí. Como esa seña que sabes que está siendo agredida, ¿no? Claro. Eh, era evidente, pero también era evidente en, en su rostro. Entonces, eh, para, no para no hacer las mismas preguntas de siempre, ¿verdad? Que le hacen a estas mujeres que son uh -huh. agredidas y que tal vez uh -huh. le tienes un poquito de confianza y que qué sé yo, eh, yo le dije, ¿verdad? Si, si quieres aprender cómo defenderte, yo te puedo enseñar un par de cosas, ¿verdad? Entonces comenzamos ahí a vacilar y me decían, ah, sí, ahora sos boxeadora, ¿verdad? Y, qué sé yo. y, y de repente, un día, eh, no muy lejano, después de ese día, se lo tomaron muy, muy en serio. Entonces eh, me invitaron a su casa en, en un lugar bastante, bastante difícil de El Salvador, uh -huh. ya sabes la, la, sí, claro. la realidad que vivimos en Por El supuesto. Salvador. Y era un territorio de pandillas. Eh, entonces llegamos a su casa y mientras estábamos en su casa ya no eran solo estas hermanas, sino que eran la sobrina, la prima, la vecina, la, eran como cinco, seis, siete chicas ahí metidas en un cuartito, ¿sabes? Como un metro y medio, ¿verdad? Una, una sala improvisada, ¿verdad? Eh, sala cocina-comedor <laughs> en un solo espacio, muy, muy calladas, ¿verdad? Mucho silencio. Todas se lo tomaron muy en serio, todas estaban realmente esperando que, que lo que yo les había dicho era cierto, que no era broma. ¿no? Y, y en ese momento yo reconocí la necesidad de, de nosotras, de todas, de, de la identificación, ¿verdad? Las que lastimosamente nos podemos eh, identificar en. en en las agresiones que vivimos, ¿verdad? Desde uh -huh. el acoso callejero, eh, que, no es, que no es de las, de las menores, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el acoso callejero es horrible, uh -huh. ¿verdad? Se claro, tiene que poner supuesto. en perspectiva uh -huh. para hacerlo menos horrible, uh -huh. pero no deja de ser horrible, uh -huh. ¿no? Entonces, desde el acoso callejero a agresiones más, más, eh, más duras, digamos, más físicas por nuestra condición de mujeres. Uh -huh. eh, también, también dentro de esto y estando ahí con ellas, tal vez estando con ellas no, pero después de haber estado con ellas, sí fue como reconocer eh, que otra de las cosas en las que lastimosamente nos identificamos las mujeres es en en, en la mentalidad de víctimas que muchas uh -huh. veces tenemos. ¿verdad? Uh -huh. Y yo no, yo no quiero decir que somos víctimas y que ¿verdad? tenemos una mentalidad de víctima y hay que uh -huh. cambiar. No, uh -huh. es, es, una creación. Uh -huh. es una creación. No nacemos de esa manera. Uh -huh. No nacemos de esa manera. Es una construcción social en la que somos víctimas. Claro. Y, 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 es, y es muy triste, en claro. realidad. Claro. Entonces, eh, sí, eso fue como tal vez. El momento. De... Vos traías como unas imágenes, ¿verdad? ¿Sí? Este, sí. Como quiera lo que nos ibas a comentar a raíz de estas imágenes. Ok. Si vemos, si vemos las imágenes, y yo esto es algo que lo hago en los talleres, eh, me gustaría que prestáramos atención en la imagen y mientras vemos la imagen, pensemos eh, qué haríamos estando en esa situación. Esta imagen. Ha sido mostrada eh, a personas en una audiencia, ¿verdad? Como vos y yo, podría uh -huh. ser. Y también ha sido mostrada a, a personas agresoras, eh, asaltantes, a asesin personas asesinas, eh, violadores. Uh -huh. y, y cuando vemos la imagen, y yo les pregunto, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían? si están en esa situación. Tal vez nunca, y, y lo voy a decir así porque no tengo miedo de decirlo, porque sé que no faltaría, eh, que, que, no, que no estaría equivocada, uh -huh. pero en mis talleres, por lo menos, cuando muestro esta imagen, tal vez nunca nadie me ha dicho eh, qué haría si está en la posición de la persona que está con la mano en el cuello. No. Cuando yo le pregunto, ¿vos qué harías? Ellos me dicen, no sé, tal vez me agacho o meto las manos o hago, qué sé yo, ¿verdad? Como alguna técnica o algo que tal vez han visto, ¿verdad? Pero siempre, automáticamente, viendo esa imagen, nos colocamos en la posición de víctima, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y eso es para demostrar que realmente, y esto no nos pasa solo a las mujeres, les pasa a los hombres también. Y a otros cuerpos vulnerabilizados, ¿verdad? Por esta sociedad, claro. hombres y mujeres trans, qué sé yo. Eh, siempre, nos, siempre nos ponemos en la posición de víctima. Cuando le preguntan, esa, cuando le ponen esa misma imagen a una persona agresora, a una persona que ha matado, a una persona que ha, que ha violado, ¿usted qué haría? Seguramente lo que hacen es, ah, entonces si yo estoy acá, entonces parten de eso. Uh -huh. Pego esto, meto... O sea, ¿sabes? Uh -huh. claro. No es... Es, es esa es la razón por la que siempre tienen éxito. verdad. porque somos víctimas y una víctima es eso es una víctima no se defiende. verdad. entonces eh, esa, es, esa es la idea de poner las imágenes verdad. traté de que las imágenes no fueran tan crudas ni tan Ajá. específicas. Sí, verdad. Sí, sí. traté también de que las imágenes fueran hombres porque para evitar Tener a un hombre de agresor y a uh -huh. una mujer de víctima, claro, porque por entonces muchas veces las mujeres nos identificamos nos con identificamos. la mujer. Uh -huh. sí. Entonces siempre trato de poner una, una imagen de dos hombres, nomás para, para hacerlo un poco más válido, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Y bueno, entonces a partir de, de eso que vos identificaste, este ¿cuál fue el objetivo que te planteaste alcanzar este, con esto de la propuesta de la autodefensa? El objetivo, bueno, uno de los objetivos principales, eh, porque primero, primero yo lo que quería, ¿verdad? Que era mi urgencia, primero lo que yo quería era que todas, todas nos diéramos cuenta de que sí podemos defendernos. Y, y entonces, mientras fui desarrollando los talleres, eh, me fui dando cuenta también, porque he hecho talleres en todo Centroamérica. Me falta Panamá y Belice, ¿verdad? Eh, pero ya estoy en eso. Uh -huh. eh, entonces, me fui dando cuenta de la realidad que vivimos. La realidad uh -huh. que se vive acá es, es mm, bastante lejos de la realidad que vivimos en El Salvador, en Guatemala, Honduras, en Nicaragua. Todas tienen su, su, su nivel de, claro, pues, de dificultad ¿no? claro. para sobrevivirla. Pero entonces, mi objetivo era. Eh, poder, principalmente, ¿verdad? Eh, demostrar que sí nos podemos defender, eh, mostrarlo de una forma efectiva, mostrarlo de una forma eh, inteligente, y, y, en, y entonces a través de eso, verdad, también desarrollamos estrategias. Eh, desarrollamos nuestra conciencia. Uh -huh. Un poco la intuición, uh -huh. eh, la visión panorámica, o sea, son muchas cosas, ¿verdad? Y también claro. otro de los objetivos es aprender a diferenciar cuáles son los, los cómo, son, cómo son los ciclos de violencia. Claro. Y en Entonces, qué momento soy yo la que se mete en esos ciclos de violencia, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eso es uno de los, de los objetivos, son varios de okay. los objetivos. Pero, pero sí principalmente mi, mi objetivo es este es poder llegar a más y más chicas para que para que para dejar de ser víctimas para dejar de ser víctimas para que si alguien en la calle nos mira eh, se lo piense dos veces claro. en hacernos algo. ahorita vamos a un corte volvemos pronto. Contanos qué es lo que vos haces en los talleres. ¿Cuál es la metodología que, que vos estás usando en los talleres de autodefensa? Bueno, esto es esto es una de mis partes favoritas, de hecho, porque porque eh, cuando la gente escucha autodefensa, seguro se, se imagina que una es y que lo único que hace es volar patadas y qué sé yo, ¿verdad? Y como la parte de la violencia y qué sé yo. Y, y, y en realidad no, no nada, está más lejos que claro, eso, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, eh, la metodología va, digamos, conociendo, eh, como te explicaba al principio, si la autodefensa es, está relacionada con la autoestima, si la autodefensa está relacionada con el autoconocimiento, con el autocontrol, con tus capacidades, entonces. Eh, muchas de las cosas que hacemos en los talleres es eh, reconocer esas capacidades, reconocer qué es lo que tengo, que me funciona y qué es lo que tengo que me hace vulnerable a veces. ¿no? Entonces, eh, eso podría ser, por ejemplo, trabajar eh, el, el lenguaje corporal, que es muy importante, trabajar el lenguaje corporal porque el lenguaje corporal es lo que nos dice mucha, muchas veces eh, si sos víctima o no si te estás poniendo en el papel de víctima o no uh -huh. el lenguaje corporal es si andas por la calle si te estás cubriendo si verdad si estás uh -huh. como con una postura en la que no la que un poco de rechazo uh -huh. si si estás enojada todo el tiempo, ¿verdad? Que a mí muchas, muchas chicas en los talleres me dicen, uh -huh. pero ¿cómo hago para salir a la calle y no andar con la cara de pitbull, ¿verdad? Porque es, que, porque es horrible uh -huh, salir a claro. la calle y no has pasado cinco cuadras en las que ya te han dicho de una, todo, infinidad, sí, de una infinidad de cosas. Entonces, sí. eh, entonces, reconocer tu lenguaje corporal, reconocer en qué momentos eh, tienes, ten, tienes miedo, pero uh -huh. que... Es, ¿Estás segura de que puedes reaccionar, uh -huh. verdad? O puedes defenderte. Eh, también reconocer tu mirada, tu postura, que tiene que ver con el lenguaje corporal, evidentemente. Y, este, y también reconocer la voz, que es muy importante. Y que a las mujeres es un tema. Uh -huh. Es un uh -huh. tema. Uh -huh. El tema de la voz, sacar uh -huh. la voz, ¿verdad? Poder expresarnos, eh, aprender. A, a, a estar como con voz firme y no con una voz de histeria, porque eso entonces significa descontrol, claro. ¿verdad? Significa miedo, ira, descontrol. Claro, claro. Eh, también trabajamos eh, mucho, digamos, el, el, el estado de alerta, el estado de alerta versus un estado de paranoia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que nos sirve realmente? Uh -huh. ¿Y cómo podemos desarrollar eso? Y eso está muy relacionado con la percepción también. A veces claro, pues, pues. Eh, nos han pasado muchas cosas y caminamos por la calle y no confiamos en nadie. Y no uh -huh. se trata de eso, ¿verdad? No se trata de salir a la calle y desconfiar de todo el mundo o creer uh -huh. que todo el mundo nos quiere hacer daño. Uh -huh. eh, no se trata de, de, de eso, ¿no? Salir a la calle y creer que soy carne de cañón que uh -huh. me van a hacer algo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No. Un estado de alerta que es básicamente tener contacto visual con la gente y poder leer a esas personas. ¿Y qué es lo que esa persona me quiere decir si me saluda? Uh -huh. Si me está saludando, ok. Uh -huh. Buenos días, ¿no? Sí. Eh, y, y luego también pues ya vemos como eh, otras, otras cosas eh, ya más relacionadas a, a temas de agresión. Uh -huh. Eh, agresión física, eh, agresión psicológica también, y, y también aprendemos a reconocer nuestros espacios. ¿En qué momento siento yo eh, que mi espacio está siendo invadido? Uh -huh. ¿En qué momento siento yo que mi espacio eh, está vulnerabilizado? ¿En qué momento está mi límite? Porque eso, y, y me olvidé de, de mencionarlo al uh -huh. principio, la autodefensa es eso, es saber establecer límites. Es saber decir, no, esto no me gusta, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero, esto me hace daño, uh -huh. esto me pone en situaciones en las que ya he estado y no quiero estar. Claro. O esto sí, ¿verdad? Aquí sí, sí, sí. esto me gusta, uh -huh. por aquí voy a ir, ¿verdad? Uh -huh. Eso es autodefensa. Eso es la autodefensa. Y, y, y entonces, volviendo a la metodología, eh, lo que hacemos tal vez para, para finalizar sería. Pues, o como, un, como encerrarlo, ¿verdad? Tratar de, de, de ver los espacios como un, como un todo, ¿sabes? O sea, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo hacer yo para, para no vulnerabilizar algún espacio? Y eso es, es un proceso, ¿verdad? Claro. La autodefensa es un proceso, entonces seguimos. Es, es un proceso eterno, muchas de las chicas me dicen, ¿verdad? Tus talleres son muy buenos, e incluso les, a muchas eh, les han cambiado la vida, ¿verdad? Pero uh -huh. yo no no quiero como parecer que me estoy echando flores, ¿verdad? No, no, pero es, no, no. es maravilloso y yo lo agradezco siempre. Pero es cierto, los talleres de autodefensa nos cambian la vida, pero no es porque la maestra sea la maestra, ¿verdad? Es porque realmente uh -huh. nos podemos identificar claro, pues, y entre sí. mujeres hacemos otro tipo de, tejemos otro tipo de vínculos en, el, en los cuales podemos sentirnos libres de poder soltar, de claro. poder decir, y esa es la parte fundamental de, de la metodología, que sentamos comodidad, que uh -huh. sintamos la solidaridad, la sororidad, uh -huh. que sintamos que somos hermanas de verdad, claro. ¿verdad? Uh -huh. Y que así como nos podemos eh, identificar en muchos dolores, también nos podemos identificar en la fuerza. Claro, en las guerreras, sí, sí. ¿verdad? En, la, en, en, en salir adelante, en, qué sé yo, en no echarnos, a, o sea, en no caernos, ¿verdad? En no tirarnos porque no podemos más seguir adelante. Claro. Entonces, también al final hacemos una parte, ¿verdad? Muy importante de la, de la metodología uh -huh. que es, eh, pues, como la calma, ¿no? Esos, esos momentos de calma en los que definitivamente. Eh, cuando nos pasa algo, son, es, son esos lugares a donde podemos llegar para estar con nosotras y, y que es tal vez el mejor espacio de autodefensa que tenemos. Claro, pues, uh -huh. okay. vamos a un corte y volvemos pronto. ¿Cuáles son tus futuras propuestas? Porque me imagino que vas a querer seguir sí, sí. con esto de los talleres. <laughs> claro, ya. Entonces, no ¿qué planes, tienes para continuar? Sí, bueno, eh, ahora en este momento, pues estoy desarrollando una metodología que, bueno, ya está casi, casi hecha. Eh, estoy más bien buscando los espacios para poder trabajar con, con niñas y con preadolescentes. Uh -huh. Con niñas y niños. Eh, pues el tema de, de aprender a reconocer eh, los límites que podemos poner en nuestro cuerpo, en nuestro espacio. Uh -huh. eh, esto también como un poco, tal vez como con la filosofía de las artes marciales, ¿no? uh -huh. de, de la disciplina un poco, ¿verdad? Uh -huh. No es que se vayan a crear así, pero, uh -huh. sí, claro. pero que, que para poder canalizar ¿no? mucho de la, de la energía, uh -huh. eh, también este... La confianza, la comunicación, que todo eso es súper importante, de verdad, son principios. Uh -huh. eh, entonces, trabajar con eso con los niños para que aprendan a conocer su cuerpo, para que aprendan a reconocer sus capacidades, para empezar a defenderse, no solamente físicamente, sino uh -huh. hablando, comunicando, eh, para reconocer espacios seguros donde ellos puedan llegar, ellos y ellas puedan llegar y decir, eh, esto me pasó contarle a su maestra, contarle a su abuelita, a su papá, a su mamá, uh -huh. a la persona que está detrás de ellos ¿no? y de ellas. Eh, también eh, con preadolescentes, con, bueno, más o menos niñas de 8, 9 a 14 años, uh -huh. que también ya he trabajado, pero muchas de ellas están incluyendo a los... A los talleres con las chicas grandes, ¿verdad? Uh -huh, y eso uh -huh. también es maravilloso porque claro, ellas son por parte y además uh -huh. la sabiduría que tienen es, es muy hermosa sí, y, sí. y generalmente no les cuesta hacer ninguno de los ejercicios y a mí me encanta, me fascina. <laughs> sí. Eh, entonces sí, estoy yendo por ahí también para que podamos eh, ir, ir desde muy pequeñas, ¿no? Sí, y, sí. Y, y una de las cosas que también pues, quisiera eh, lograr es eh, las réplicas. No, yo, yo viajo mucho, viajo mucho y, y si una de las, de, de cada taller que he hecho alrededor de Centroamérica, una chica estuviera eh, reproduciendo, serían 25 por lo menos chicas más o un poco más tal vez, eh, chicas haciendo talleres, entonces te imaginas la sí, cantidad claro. de, de mujeres a las que podemos llegar. Por eh, mi, mi, mi propuesta es esa, ¿no? Poder llegar este, a más y, más y más chicas, ¿no? Poder este, estar más cerca y poder mostrar lo que tengo. Por eso es mi urgencia por viajar, por eso es mi urgencia de quedarme acá, que de hecho me voy a quedar acá un rato, ¿verdad? Y, y este, para poder seguir moviéndome por, por Costa Rica. Okay, y este, bueno, ella, la colocha va a estar acá, este, bastante tiempo, ¿verdad? En el país va, va a seguir impartiendo talleres. Tiene este un deseo de, de seguir impartiendo talleres en colegios, en escuelas. Entonces, como ustedes pudieron ver, ahí están los contactos de ella en la pantalla. Este, su número de teléfono, su correo electrónico y el, el fanpage de Facebook, ¿verdad? Sí. Y agradecerte este haber estado Gracias por acá vos. compartiendo con sí. nosotras y nosotras. Gracias a vos. Y agradecerles a ustedes que nos estuvieron acompañando durante el programa. Gracias.